La entrevista. Continuamos en conversación con la directora del Instituto CASLA, Tamara Suju, nuestra querida amiga, a la que le voy a pedir que me aguarde un segundito nada más para que juntos veamos esta información que es de esta fecha y por ahí retomamos nuestra conversación. Caraota Digital, por favor, a pantalla. Alertan sobre posibles traslados masivos de presos políticos a cárceles comunes. La coordinadora de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, alertó nuevamente este martes sobre posibles traslados masivos de presos políticos a cárceles comunes, lo cual agravaría la condición física de ellos, dado que muchos están en delicado estado de salud. Más allá de las consideraciones propias sobre las terribles condiciones de reclusión, debemos advertir que varios de ellos tienen graves padecimientos de salud. Estos traslados pueden afectar aún más el estado físico de ellos. Por cierto, ayer Itber Marín Chaparro era noticia por el traslado en horas de la tarde-noche. Y ahora vamos a ver un material de la hija del general, ella es Hernández de Costa. Vamos a escuchar a Loredana, por favor, el material en pantalla para leer la descripción. Ahí está. Ilegal, arbitrario, inconsulto. Loredana Hernández denunció el traslado de su padre, la hija del general Héctor Hernández da Costa. Adelante, escuchemos a Loredana. Denuncio el traslado ilegal, arbitrario, inconsulto de mi papá, el general Héctor Hernández da Costa, quien estaba detenido en la DIGESIN, Caracas, Venezuela. Desde hace 2 días, nosotros los familiares hemos buscado cualquier tipo de información acerca de su paradero. Sin embargo, no se nos ha dado ningún tipo de información oficial. Acudimos en 2 oportunidades a la sede principal de la DIGESIN para preguntar acerca de él y manejan esta información de manera hermética. No disponen ninguna lista de personas que han sido trasladadas a otros centros de reclusión. El día de hoy, por medio de terceras personas, es decir, por medio de fuentes no oficiales, nos enteramos del traslado ilegal de mi padre a la cárcel El Rodeo 1, un lugar que se encuentra totalmente alejado de la ciudad, de cualquier centro hospitalario y que incluso representa una dificultad para nosotros los familiares que queremos acceder a la visita. Quiero denunciar a través de esta vía el trato inhumano que se les da a los presos políticos, militares y civiles, entre ellos mi papá, quien además de tener una medida de liberación inmediata y tener una medida de protección de la OEA, no se le ha respetado el debido proceso ante la ley. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con estos movimientos de último momento en esta fecha? Mira, están sacando a los presos políticos. Hasta ahora tenemos la información de que movieron a 46 o 47 presos políticos del DGCIN. Yo me imagino el hacinamiento que debía haber habido en esos sótanos, Miguel Ángel, porque si ya antes habían más o menos esparcido los presos políticos, sobre todo los civiles, en cárceles comunes, todas estas detenciones, que son como 40 detenciones el último mes, en ese sótano debía haber estado lleno, ¿no? La información que tengo es que trasladaron a los presos políticos al Rodeo 1, inclusive los más emblemáticos como Iber Marín Chaparro, como García Palomo, como Juan Carlos Marrufo, como el general Hernández da Costa. Fíjate que María Auxiliadora Delgado, la esposa de Juan Carlos Marrufo, la dejaron en el DGCIN, es decir, separaron a los esposos, ¿no? Y yo quiero mostrar una cosa, porque yo tengo una exclusiva para ti, ¿no? Ajá. Es una foto de esa cárcel donde los están trasladando. Es una foto de cuando la estaban, todavía no la habían inaugurado, y ahí estaba la ministro, la que todavía era ministro. Esta foto es de hace un año aproximadamente, algo así. Ajá. Y fíjate las puertas. Uh-huh, las puertas de acero. Selladas. Selladas con una rendija blanca, una rendija en el medio, ¿las ves? Sí, sí, sí. Ok, esta es una foto que me hicieron llegar y quiero mostrarte otra, que es supuestamente la parte del cuarto, cómo van a ser los cuartos, ¿no? Uh-huh. Ya va, déjame acomodar la foto, ponerla en horizontal, uh-huh, porque te estoy dando una primicia. Está aquí. Aquí. Ok. Ya, mira esta foto. Ajá. Ese es el cuarto.
Dios santo. Una litera para dos personas, ¿verdad? Sí. Ese es el cuartico, detrás de esa puerta. Es decir, parece que es una cárcel de máxima seguridad. No lo dudo, porque se están llevando a los presos políticos a ese lugar, es porque la pensaron muy bien, ¿verdad? La pensaron con puertas de acero, la pensaron con los extremos para poderse llevar a todos esos militares a lo que ellos le temen tanto, que por eso los tenían enterrados bajo tierra durante tantos años, ¿no? Entonces, no dudo de que sea una cárcel de máxima seguridad, de esa que te estoy mostrando, donde estaba la ministra inspeccionando las obras, ¿no? ¿Qué significa esto, Miguel Ángel? Yo creo que ellos de alguna manera están tratando de lavar las paredes de los centros de torturas, ¿no? Sobre todo por el tema de la Corte Penal Internacional. Eso es importantísimo para ellos, desaparecer los centros de tortura. Es el día que vaya un representante de la Corte Penal Internacional o pida ver esos centros de tortura, ya esos centros de tortura no existen. Ya limpiaron las paredes, aparecieron los cuarticos, el ascensor, la celdita, la celda marrón, la jaula de los locos, ¿verdad? Pasaron por ahí y ahora van a poner, me imagino, que una alfombra de bienvenidos, unos estancitos bien bonitos y pintado todo de blanco, ¿no? Entonces, ellos están desapareciendo esas pruebas. Eso es lo que están haciendo. En ese marco, explícanos la trascendencia del anuncio que vamos a recibir todos los venezolanos el 1 de marzo, según ha comprometido la Corte Penal Internacional. Eso es correcto. Estamos esperando la sentencia de la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional. No nos olvidemos que en noviembre hubo dos audiencias donde estuvimos todos y observamos cómo le dieron palo la fiscalía y la representante de las víctimas al Estado venezolano, ¿verdad? Y yo, Miguel Ángel, yo no puedo decirte que tengo la seguridad de la 100%, pero por todo el trabajo que se ha hecho, por todo lo que sucedió en esas audiencias, que el régimen demostró que es un inoperante, que no había hecho más que 5 o 6 casos, que de todos los que se les había pedido información solamente habían 5 sentenciados, algo así. Y que, o sea, que fue una vergüenza para el régimen demostrar que no quería hacer justicia real y justicia independiente, sino que simplemente estaba acusando a personas de bajos rangos cuando las altas autoridades y los responsables de los crímenes, que son los que lo inducen, los que lo planifican y los que lo ordenan, no hay un solo acusado, ¿no? Yo sé que estamos apurados ahora, pero fíjate, todo dice que la sentencia va a ser a favor de los venezolanos. Todo dice que eso va a seguir, pero algo importante que quiero decirle a tus oyentes, a tus televidentes, la investigación no se ha detenido. No nos olvidemos que la sala justamente la sala de apelaciones dijo que la investigación continuaba paralelamente a lo que estaba pasando con la apelación. Así que esa investigación ha continuado, Miguel Ángel. Lo que va a pasar ese primero, si Dios quiere, es que simplemente le digan al Estado venezolano que su apelación no prosperó. Ahora, no prosperó, pero una cosa importante, todo lo que ha sucedido desde esas audiencias públicas al día de hoy, incluyendo la expulsión de la misión de Naciones Unidas, incluyendo el encarcelamiento y tortura de civiles y militares, ayuda, incluyendo lo que ha pasado con María Corina, con su equipo, con 20 y con la represión en las calles contra las personas que la apoyan, contra los que prestan los locales, todo eso que ha sido sustanciado y ha sido llevado a la corte día a día, Miguel Ángel. El régimen ha puesto todo en bandeja de plata para que la corte diga que la represión sistemática continúa y en creciendo. Es decir, que no paran, no están dispuestos a detenerse en las torturas, en las detenciones, en las desapariciones, no están dispuestos, Miguel Ángel. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Parece que estuvieran actuando en contra, ¿no? Porque el mensaje de la Corte es que no, simplemente no les importa, que no quieren hacer justicia y que no se quieren detener. Bien, sabes, por último, nos queda un par de minutos, Tamara, quisiera tu opinión sobre lo siguiente. Insistió la semana pasada María Corina Machado en que ella puede auspiciar una negociación simétrica que incluya a Nicolás Maduro.
una negociación para una transición ordenada y pacífica. Analistas, no en número despreciable, señalaban que quizás todo este tremendo problema, duro y grave problema de escalada de violencia, intentaba por parte del régimen subirle el costo a la negociación. Y que en esa negociación iba a ser sumamente importante, iba a ser un punto de honor en la suspensión de lo que ellos se califican lawfare, es decir, convertir a la justicia en un garrote político, ¿no? Y en lo cual tienen la mira puesta en dos cosas particularmente: el caso por corrupción, lavado de dinero y terrorismo a instancias de la justicia en Estados Unidos, que el que puede lo más puede lo menos. Ya liberaron a Alex Saab, eso podría ser, digamos, un cálculo, pero digamos lo de mayor monta, el caso de la Corte Penal Internacional. ¿Qué opinas tú? Mira, la Corte Penal Internacional es una de las cosas que el régimen no domina, que el régimen no puede dominar, es decir, que no puede controlar, y que esa investigación va viento en popa, y que sobran testigos y víctimas que están dispuestos a llegar hasta el final, y además de eso, por supuesto, el contexto de todo lo que ha sucedido, ¿no? Yo, la verdad es que soy de las que dice que aquel que negocie el tema de la justicia en una mesa de negociación es tan criminal como el régimen. Aquel que se atreva a quitar a los venezolanos la esperanza de la justicia, a tantas víctimas, a tantos familiares, a tantos venezolanos que han dado todo, Miguel Ángel, por su valentía para llevar sus casos a la Corte Penal Internacional, la verdad es que no se lo perdonaría. Es decir, bueno, no se negocia la justicia. Miguel Ángel, la justicia es una de las cosas que los venezolanos no podemos aceptar que se negocie, y mucho menos el caso en la Corte Penal Internacional, porque realmente es la única amenaza que tiene el régimen de Maduro. Yo siempre he dicho, Miguel Ángel, que el día que esa corte empieza a lanzar órdenes de comparecencia o órdenes de aprehensión, la historia de Venezuela cambia, y cambia porque los organismos de inteligencia, los funcionarios militares que están en esos organismos represivos, pero que no han cometido crímenes de lesa humanidad, no van a estar de acuerdo a que se lo lleve la ola por delante. Así es, bueno. Y otra cosa que se me olvidó, chiquitica. Adelante. El instituto acaba de firmar un acuerdo especial con la Organización de Estados Americanos para recaudar nuevas evidencias, es decir, nuevas víctimas y nuevos testigos. Este es justamente el llamado, Miguel Ángel, y gracias por darme la oportunidad. Testigos, ex militares, ex funcionarios, este es el momento de desligarse de un régimen criminal. Es ahora el momento de desligarse de esos que cometen crímenes de lesa humanidad. Nosotros queremos que esas personas que están en esos organismos, que quieren desligarse de eso o que ya no están, ¿verdad?, y quieren aportar evidencias a la Corte de cómo ha sido esa planificación de la represión y de la persecución, son bienvenidos a aportar sus testimonios a través de este acuerdo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo proceder? Te lo voy a pedir en nuestras comunicaciones directas, y sabes que a través de la entrevista vamos a darle amplísima difusión. Además que estamos siempre atentos a todas las publicaciones que tú haces. Tamara, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta oportunidad, que no sea muy larga la espera para la próxima. Vamos a inventar también grabar en las tardes para que tampoco te agarremos a ti de madrugonazos. Ha sido un gusto escucharte una vez más. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hasta luego, gracias. Gran abrazo. Tamara Suju, directora del Instituto Casla, ustedes la escucharon, paren la oreja, ¿no? Hacía rato que no intervenía en la entrevista. ¿Cuánto dijo? Saquen sus propias conclusiones. Al regreso, el remate de la entrevista, que ya va a estar por terminar. Ya venimos. La entrevista.